Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Mauro, antes que nada, agradecer la presencia aquí en la ciudad, en un evento que tiene una gran importancia por lo que significa para toda la parte de los pecuarios. Sin duda, bueno, primero agradecer al intendente de aquí de la ciudad de Arroyito por habernos invitado, Gustavo, del Ministerio de Agricultura también. Sí, sin duda venimos a compartir esto, nosotros también lo tuvimos en el mes de octubre, estuvimos entregando, y bueno, esto es un premio al buen trabajo que vienen haciendo los productores rurales. Debemos reconocer y rescatar que uno de los motores de nuestro país es el trabajo que se hace de la agricultura, la ganadería, y que lleva siempre, fue quien sacó a flote nuestra querida Argentina. Así que el compromiso nuestro de seguir trabajando, tanto con provincia, con nación, los municipios, trabajo conjunto con cada uno de los productores agropecuarios. Mauro, también está buena la posibilidad nuestra para consultar cómo están las varillas. Bueno, las varillas en este momento, en lo que es productivo, ha venido trabajando muy bien, más allá de los meses eso que se cayó la producción, que fueron marzo, abril. En mayo comenzó un pequeño repunte y hoy podría decirte que todo lo que es las fábricas metalmecánicas que tenemos y también otras industrias como la industria plástica que tenemos, están trabajando con horas extras, han creado nuevos turnos para poder alcanzar la producción. La verdad que eso es muy vital y muy importante para nuestra ciudad, porque prácticamente no se ha detenido. Y lo que es en el rubro construcción también, tanto los corralones están trabajando con mucha mucha demanda, y lo que es tema albañilería, todo lo que es construcción, está trabajando también con muy buena capacidad. ¿Cómo ha sido enfrentar este año 2020? Que la verdad es muy particular, ¿no? Sí, la verdad que digo que ha sido un año que nos ha dejado muchas enseñanzas, mucho aprendizaje. Nos ha tocado un año muy, muy difícil, pero nos ha tocado todo. Y cada uno de los que está al frente de esta batalla que tenemos con esta pandemia, le buscamos la forma de reinventarnos, para poder sacarla adelante. Y bueno, con el compromiso de trabajar en conjunto con los vecinos, con los gobernantes, pudimos llevar adelante esta pandemia, que todavía aún no sabemos qué va a ocurrir. Pero hoy tuvimos las primeras informaciones de que estarían colocándose ya las vacunas en los hospitales provinciales. Así que es una muy buena noticia para luego, a partir de esta señal, para que se pueda llevar a cabo con toda la población. Alguien me dijo hombre de deporte, hombre que ha estado ligado al deporte, ¿no? Por eso hablábamos recién de un colega nuestro que es el Lobito Mana, y decíamos, bueno, en cuanto también a eso, digamos, hablando de la parte deportiva, hablando de todo lo que hacen los recreativos, que la pandemia también ha castiga, y realmente hay que tener, no sé si sentido común alcanza, coherencia, y hay que entendernos, ¿no?, que hay cosas que no se pueden. Sí, ha sido un año muy difícil, sobre todo para lo que es los clubes, las entidades deportivas. En nuestro caso, desde el municipio se lo ayudó de la mejor manera posible. Sabemos que nunca alcanza, porque siempre estos clubes se sostenían por la cuota societaria, por los trabajos, o por ahí todo lo que es rifa, la venta de empanada, venta de pollo, que siempre se sostenían eventos, y este año no se pudo realizar. Y ahora empezaron a trabajar hace un par de meses atrás,
y son conscientes de los cuidados que tienen que tienen que llevar a cabo. Hay un gran compromiso, por lo menos en nuestra ciudad y creo que en todo, de los clubes, de trabajar en conjunto con los municipios para poder volver a las actividades, porque creo que lo necesitamos todo, lo recreativo, lo deportivo, es vital para un ser humano. Y bueno, es el trabajo en conjunto que debemos llevar a cabo y esperemos que a partir ya de... Ya hemos visto que, bueno, a nivel nacional ya volvió el fútbol de primera, entonces, y eso ayuda a que otros deportes vayan pudiéndose desarrollar en este tiempo. Mauro, lo que nos resta a nosotros es un enorme agradecimiento por los minutos que nos has cedido y un feliz regreso a la radio. Bueno, agradecido nosotros por la nota que nos hicieron. Les mando un abrazo grande a toda la gente de Arroyito. Tengo familiares aquí, así que les dejo un saludo grande. Muchas gracias.